¿Qué tal? Buenas noches y muy bienvenidos en esta última edición de la semana del noticiero de Villa General Belgrano. Llegamos el viernes 29 de octubre aquí para traerles las novedades, diferentes acontecimientos, noticias, no solamente de nuestra localidad, sino que también de la región. Y de hecho comenzamos en este primer bloque con la palabra de la vicedirectora del Hospital Regional Eva Perón de Santa Rosa de Caramuchita, resaltando que esta semana se dio a conocer la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19, que no se va a aplicar a todas las personas, sino en principio a las personas que son inmunocomprometidas. Esto va a estar comenzando mañana sábado en las localidades de nuestra zona. Se va a aplicar en varias provincias, como vos decís, ya teníamos, venía el rumor y en esta semana ya se confirmó. Y bueno, como decimos siempre, los tiempos de COVID son así de acelerados. Así que también en Calamuchita comenzaríamos en rigor, digamos, mañana. Después cada localidad lo va a organizar, algunos lo organizan para mañana, otras pueden ser para el lunes, pero sí, la tercera dosis ya está entre nosotros. Vale aclarar que no es lo mismo tercera dosis que dosis de refuerzo. Y esto lo quiero dejar bien claro porque la gente se empieza a preocupar y quiere aplicársela sí o sí. Y en realidad, la dosis de refuerzo es una dosis que vamos a recibir todos al cumplirse un año de nuestra vacunación primaria, que es con dos dosis. Se comenzará seguramente con el personal de salud y se seguirá el mismo esquema de este año, el año que viene. Esta dosis adicional tiene que ver más bien con la esperable respuesta del organismo frente al esquema primario de vacuna. Entonces, la dosis adicional no la vamos a recibir todos, la van a recibir solamente las personas que tienen inmunocompromiso, es decir, personas que por alguna razón tienen alguna enfermedad que ya sabemos que su respuesta a la vacuna ha sido menor, por ejemplo, personas que conviven con VIH o personas que tienen una enfermedad genética inmunitaria o personas que están realizando un tratamiento con corticoide a altas dosis, por ejemplo, porque tienen artritis reumatoidea. Entonces, estas personas de cualquier edad necesitan recibir esta dosis adicional. Y también las personas de más de 50 años de edad que hayan sido vacunadas con una vacuna virus inactivado, que acá en la Argentina es la Sinopharm, esas personas van a recibir una dosis adicional de una vacuna que sea de otra plataforma, ¿no? Que puede ser, en nuestro caso en Argentina va a ser la vacuna AstraZeneca. No debe anotarse, va a recibir la notificación. Exactamente, la gente no tiene que anotarse, van a recibir la notificación porque estos datos que yo estoy diciendo están en el sistema. En el sistema figura si la persona tiene inmunocompromiso o si la persona es mayor de 50 años y se vacunó con Sinopharm. Así que todo el mundo se tiene que quedar tranquilo, van a recibir una notificación como recibieron para las primeras dosis. ¿Llegaron las dosis, las terceras dosis a Calamuchita? Están al llegar, en realidad las fuimos a buscar esta mañana, el chofer va todos los días, tenemos viajes a Córdoba con trámites, cuando completa los trámites, último trámite, pasa por la cámara, retira las vacunas y esta tarde las entregamos. ¿Saben cuántas dosis van a recibir? No, todavía no, esa distribución no la tenemos, sabemos que le toca a Calamuchita, pero no sabemos la cantidad. Si organizara como lo ha hecho de forma independiente su vacunación. Exactamente, sí. Ellos ya tienen, inclusive están turnados también para mañana niños de 3 a 11 años, adolescentes de 12 a 17 y personas mayores de 18 para segundas dosis. Así que mañana hay como un carnaval de vacunas. Esto que aclaraba, ¿no? Importante, que no todas las personas van a recibir esta tercera dosis. Sí, es muy importante porque si no nos ponemos como todos muy ansiosos, queriendo algo que el vacunatorio no nos lo puede dar. Entonces es muy claro la indicación de la dosis adicional, que como decimos, no es la de refuerzo, que sí la vamos a recibir todos el año que viene. Esta dosis adicional es para grupos específicos. Doctora, ¿cómo se vislumbra el panorama? Hay algunos casos que se han multiplicado en otros sectores del país, como Cava. Sí, en realidad hay así pequeños brotes que estamos como todos, yo digo con la expectativa, estamos todos mirando, entonces pequeños brotes que hay en algún lugar ya nos ponen en alerta. Nosotros en Calamuchita ha pasado esto también, lo comentábamos con ustedes hace dos días. Estamos en baja, pero no en la baja que quisiéramos, y en realidad en los últimos días de esta semana hemos subido los casos activos, ahora son más de 70, arrancamos con 63, 65, más de 70,
Tenemos un fallecido de las últimas horas que era de variante Delta. Entonces, bueno, nosotros necesitamos en Calamuchita seguir cuidándonos. Para Calamuchita la temporada turística es una fuente de trabajo inmensa, así que no la podemos poner en riesgo, porque necesitamos bajar los casos de tal manera que no resulten de riesgo este tipo de actividades. Así que aprovechamos, hacemos un llamado a toda la comunidad de que no abandonemos las medidas de cuidado, de protección. Lo decíamos el otro día, el barbijo hay que seguir usándolo en la provincia de Córdoba. Exactamente, el barbijo, el distanciamiento, el lavado de manos, son cosas muy, muy sencillas. Podremos estar cansados, ahora hace mucho calor, el equipo de salud lo sabe más que nadie porque estamos vestidos todo el tiempo, pero bueno, es lo que nos va a ayudar a salir. No podemos relajarnos justo ahora que podemos más bien estar vislumbrando el final. ¿Se habla de una tercera ola? Se habla de una tercera ola. En algunos lugares, en algunos ambientes se comenta que posiblemente la tercera ola pudiera ser pediátrica, pero en realidad acá en la provincia de Córdoba la vacunación pediátrica ha avanzado muy rápidamente, la verdad. Es que estamos muy contentos, acá en Calamuchita ha avanzado muchísimo. Así que pensamos que en una de esas no es pediátrica la tercera ola, o si lo es, va a estar mitigada por el efecto de las vacunas. Resaltar así que mañana sábado aquí en Villa General Belgrano se procederá precisamente a la aplicación de la tercera dosis, y esto será en el vacunatorio municipal, aquellas personas que han recibido la notificación para este turno. Aproximadamente son unas 160 dosis que se van a estar aplicando. Cambiamos ahora de información. Ayer en horas de la tarde se registró un accidente. Esto sucedía en la ruta provincial 5 en jurisdicción de Villa Ciudad Parque. En el día de ayer nos comunicó bomberos alrededor de las 6:15, 6:20 de la tarde de un accidente en ruta 5 a la altura de Ciudad Parque, Puerta del Sol más precisamente, de un auto con una moto. Y que había una persona que estaba sobre la carpeta asfáltica. Al llegar con la ambulancia, sí, evidentemente había una persona que se encontraba en grave estado, una chica de 31 años, sobre la carpeta asfáltica, así que directamente fuimos a asistirla, a estabilizarla, porque había perdido demasiada sangre. La inmovilizamos y bueno, pudimos trasladarla al hospital Eva Perón, ingresó a guardia y enseguida tuvo que ingresar a quirófano porque las heridas eran de consideración. No sé, ¿cómo ha sido la evolución? ¿Se fue trasladada? Sí, la paciente fue trasladada luego de salir de quirófano primero al San Roque para hacer una tomografía y después de ahí al Misericordia. Sí, tenía que reintervenirla quirúrgicamente. ¿Sabes de dónde es? De Ciudad Parque, la chica es de Ciudad Parque. ¿Viajaba sola en la moto? Viajaba sola en la moto, aparentemente, sí. Y los ocupantes del vehículo eran mayor de edad, 2 creo que eran. Sí. ¿Focalizaron lo más importante que era asistir a la persona gravemente herida? Sí, 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 la verdad que tenía heridas de consideración y había que estabilizarla rápidamente para que pudiera llegar con vida en estos casos al hospital, a un centro de mayor complejidad, como pasó, para que sea intervenida quirúrgicamente, que era lo que necesitaba esta paciente. Los bomberos voluntarios de Villa General Belgrano, como ocurre en cada siniestro vial, acudieron al lugar para brindar asistencia. Esto nos decía el jefe del cuartel, Marco Sangel. Fue un vehículo con una moto en la ruta 5 en Ciudad Parque y bueno, bastante complicado. Por lo que recabamos la información, la señorita que se cruzó en la ruta y bueno, no vio que venían los vehículos y donde la chocaron a la moto, con el trágico desenlace de que bueno, la moto quedó totalmente destruida. Ella estaba con fractura expuesta en ese momento, más unas complicaciones muy, muy grandes que tiene. Fue trasladada a Córdoba, está en estado crítico, le han hecho intervenciones, pero bueno, están a la espera de estas 24, 72 horas que son las más críticas para ver cómo evoluciona. Perdió mucha sangre y bueno, se hizo todo el trabajo posible entre bomberos de acá de nuestro cuartel,
Defensa Civil de Ciudad Parque, bomberos que justo cruzaban de civil con su actividad, que también se pusieron a disposición y a trabajar en el accidente, la ambulancia de la cooperativa, tránsito de acá de la villa también estuvo participando, porque el caos de la Ruta 5 cuando vos la cortás se complica, ¿no es cierto? Pero bueno, se trabaja todo bien para llegar a atenderla lo más rápido posible, y bueno, y habrá que ver y evolucionar ahora cómo sigue su estado de salud, ¿no? ¿De dónde es oriunda la mujer y las otras personas involucradas, las que dejaron otro vehículo? No, la del vehículo no recuerdo en este momento, pero sí, la chica vive acá en la zona, es de nacionalidad paraguaya, tengo entendido. Y bueno, hay que ver cómo evolucionan estos días, ¿no? ¿Estima que ella quería ingresar a la ruta? Es como que sí, como que quería ingresar a la ruta, y cuando se metió se dio cuenta que venían los vehículos y no los vio, y bueno, no alcanzaron los vehículos tampoco a reaccionar del... lamentablemente, y con el confrontonazo de chocarla, ¿no? Más informaciones, y en este caso otro siniestro vial, pero en la localidad de Embalse. Se comisionó personal policial ante un accidente de tránsito en la localidad de Embalse, encontrándose presente en el lugar el SEM, asistiendo y trasladando a una señora de 38 años, Asia Ofatún, sin presentar lesiones de consideración, quedando en observación. Se entrevistó a la otra parte involucrada, siendo un hombre de 50 años, quien manifestó que circulaba en su vehículo Volkswagen Gol por la calle Mariano Moreno. Al llegar a la intersección, al ser encandilado por el sol, embistió a esta señora, quien circulaba caminando por la calle Cornelio Saavedra. En horas de la tarde de hoy se desató un incendio en la zona de Los Cóndores. Alrededor de las 15:45, bomberos de la región fueron alertados ante el incendio en el camino que va al circuito de la Quebradita de Los Cóndores, por una zona de monte, hacia Berrotarán. Debido a la magnitud y a las condiciones adversas durante gran parte de la jornada de hoy, convocaron a varios cuarteles para sumarse en las tareas. Acudieron así bomberos voluntarios provenientes de Almafuerte, de Río Tercero, además de la localidad de Embalse, Berrotarán y de Los Cóndores. Regresamos con la información aquí en Villa General Belgrano. Para el próximo lunes está prevista una nueva jornada de ecocanje. Esto tendrá lugar en la Plaza Enrique Dic. El 1 de noviembre se recuerda el Día de la Ecología, y en la villa se realizará una nueva jornada de ecocanje en la Plaza Enrique Dic, frente a la terminal. Deberán llevar aceite de cocina usado, pilas y materiales reciclables, y podrán canjearlos por plantines de margaritas o bolsas verdes. Además, podrán comprar plantines, verduras orgánicas, compost y bioles. La jornada será el lunes de 17 a 19. Asistir con barbijo y respetar las medidas de bioseguridad. Tal como habíamos anticipado, ayer en horas de la noche se concretó una nueva sesión ordinaria desde el Consejo Deliberante. Presentamos aquí el resumen de los temas que abordaron. Ayer por la noche se llevó adelante la sesión ordinaria del Consejo Deliberante de Villa General Belgrano. El Consejo se encontró presidido por la presidenta, la señora Sandra Villafani, acompañada por las ediles Amalia Molina, Macarena Vizquert, Leonardo Frankemer, Francisco Noriega, por la licencia de Carlos Seifert, el señor Sergio Favot y también Ramón Graneros. Se contó además con la presencia del secretario general del Consejo, Matías García Prado. Con respecto al tema 1, correspondiente al proyecto de resolución con donación de tasa por servicio a la propiedad Villa Castelar, el cuerpo legislativo local decidió por unanimidad seguir el tratamiento en la próxima sesión. Se dio el tratamiento del tema 2, correspondiente al proyecto de ordenanza oficialización bandera de Villa General Belgrano, donde se adoptó como bandera oficial el diseño ganador elegido en el concurso, una bandera para BGB. Este proyecto se aprobó por unanimidad. Se dio lectura a cartas de vecinos y la aprobación de actas. Tras esta información, tenemos ahora para compartir la primera pausa en el noticiero y ya volvemos con otras informaciones. A 2 semanas de las elecciones generales, estuvo en el día de hoy en Villa General Belgrano y en nuestro canal la candidata a diputada que encabeza la lista de Hacemos por Córdoba, Natalia de la Sota, hija del fallecido exgobernador. Uno tiene que tratar de ser un vehículo de la necesidad de la gente. Ojalá, me encantaría a mí alguna vez liderar el reclamo en serio del pueblo de Calamuchita, que reclama por cuestión. O sea, acá no va a venir laburo si no viene la obra de infraestructura.
acá no van a recuperar el pleno empleo si los estados no ponen la plata donde la tienen que poner. Acá no van a volver a convertirse en lo que en algún momento fue la meca del turismo si no logramos tener representantes que se paren y defiendan y den pelea, no por sus intereses, sino por los intereses del pueblo calamuchita. ¿Alguna vez pensaste en cuántos momentos de tu vida está presente la radio? En el trabajo, en la cocina, en el auto, a la noche, por la madrugada. Te informa, te divierte, te despeja, te arranca una sonrisa, te sorprende, te acompaña en cada momento de tu vida. FM 101.9, un modo distinto de sentir la radio. Un nuevo modelo en salud para el Valle de Calamuchita. Instituto de Ciencias y Especialidades Médicas. Las más modernas instalaciones, tecnología de última generación y los profesionales más destacados de la región para poder realizar consultas, diagnósticos, tratamientos ambulatorios y cirugías sin trasladarse a la ciudad de Córdoba. ISEM, Instituto de Ciencias y Especialidades Médicas. Avenida Comechingones 444. Villa General Belgrano. Comunícate con nosotros al 3546-462123 o por WhatsApp al 3546-455638. ISEN, calidad y calidez en salud. Pueblo, 89 años, estamos hablando de un pueblo joven, pero se trata de un joven con un dinamismo, pero también con una trayectoria en su corta vida, por demás de agitada, de impulsar actividades, de creatividad, de buscar el desarrollo, buscar el bien común, buscar el bienestar de todos y cada uno de los vecinos. Y este es el plus que tiene nuestra villa. Ese es uno de los secretos de la fórmula del éxito de nuestro pueblo. Feliz 89 años, querida Villa General Belgrano. Gracias a todos por su presencia y acompañamiento. A todos, muy buenas tardes. Y se vienen las elecciones generales el próximo 14 de noviembre. Los candidatos siguen recorriendo diferentes localidades de todo Córdoba. En este caso estuvo Natalia de la Sota aquí en Villa General Belgrano. La verdad que estar en Calamuchita siempre es lindo, como te estaba contando, venir acá a ver esta villa que está preciosa y todo el valle, la verdad. Y sí, ya nos quedan 2 semanas, ¿no? Pasó rápido, la verdad. Pero estamos tratando de recorrer la provincia, estar en cada lugar que podamos y bueno, estar contando qué es lo que estamos proponiendo nosotros para estas próximas elecciones del 14 de noviembre. Encabezar dos mujeres, ¿no? Encabezar estas listas, digo, es importante también. Es importante para nosotras, sí. Sí, la verdad que ha sido un honor, un orgullo que me convocaran y bueno, una gran responsabilidad también, ¿no? Encabezar dos mujeres no es fácil de encontrar. Y la verdad que nuestra fuerza, digamos, hacemos por Córdoba, Unión por Córdoba en su momento,
se ha ido aggiornando estos tiempos, y yo siempre recuerdo que nosotros tuvimos hace muchos años la primera ley de paridad en serio, ¿no? Fue la primera provincia que sancionó esa ley, donde tenía que haber la misma cantidad de hombres y mujeres en las listas. Luego tuvimos nuestra primera vicegobernadora mujer. O sea que me parece que hemos logrado ir aggiornándonos. Y bueno, y es tiempo ahora de que las mujeres estemos... que logremos esa paridad, ¿no? Esa paridad que tanto tiempo nos costó. Tratando de salir del conflicto en lo discursivo, ¿no? Han tratado de instalar esa idea en toda la campaña. Sí, y que yo creo que es tan importante. Yo creo que los argentinos estamos, y los cordobeses también, tan cansados de esta grieta impuesta, ¿no? De esta discusión, de esta idea maniquea de buenos y malos, de lindos y feos, ángeles y demonios. Yo creo que es hora de que ya terminemos, porque además nos ha llevado a un lugar que no nos gusta, ¿no? Hemos visto que no nos ha sumado en nada, no nos soluciona ni uno de los problemas. Entonces, estamos planteando nosotros, como lo hemos hecho durante todo este tiempo, como lo ha hecho José Manuel de la Sota, como lo hace Juan Schiaretti, estar fuera de esta grieta, no caer en la trampa de esta grieta, ¿no? Y trabajar y responder a Córdoba. Nosotros creo que somos la fuerza que ha demostrado que trabaja para Córdoba, ¿no? Donde ninguna fuerza nacional nos dice qué tenemos que hacer o qué tenemos que votar, ni que definan los representantes de la fuerza nacional aquí en Córdoba, de Buenos Aires. Podemos decidir los cordobeses, tenemos la capacidad de decidir, armar nuestras listas acá, ver lo que es bueno para nosotros. Por eso con Alejandra y con todos los candidatos estamos planteando como mucha firmeza ese tema, ¿no? Primero que no respondemos a ninguna fuerza nacional. Cuando digo esto es ni a Cambiemos ni al kirchnerismo, que nos parece que es importante. Pero tenemos esa libertad de ir al Congreso de la Nación y votar una ley cuando sea buena para Córdoba y decir que no a una ley cuando no lo sea. No tenemos quien nos diga qué hacer. Y tenemos dos ejes, digamos, en nuestras propuestas, ¿no? Hemos hecho un planteo de 20 propuestas, que me parece que es lo que hay que hablar de las propuestas, ¿no? Dejar de pelearnos y empezar a pensar en ideas. Y nuestros dos temas fundamentales, y me parece que son, por un lado, lo que estamos planteando de un reparto en serio, equitativo y justo de los subsidios a nivel nacional, que esto es una deuda histórica que tiene nuestro país, ¿no? Buenos Aires se queda con la mayor cantidad de subsidios siempre, para el gas, para la luz, para el agua, para el transporte, y esto tiene que ser distribuido de una manera más justa entre todo el interior del país, ¿no? Esto es un debate que lleva años, ¿no? Lleva años, y es muy difícil concretarlo, y más en esta grieta que estamos hablando, porque, bueno, a estas dos fuerzas nacionales les conviene, ¿no? Que Buenos Aires, porque son los distritos más importantes electorales. Entonces es una discusión que hay que llevar al Congreso con mucha firmeza, ¿no? Sin maltrato, sin insultos, sin agravio, pero con mucha firmeza. Nosotros creemos que tenemos la posibilidad de hacerlo. ¿Qué propuestas destacan de la campaña? Fundamentalmente este tema que es muy importante para nosotros, para las familias de Córdoba es muy importante, ¿no? Para los emprendedores de Córdoba, porque un emprendedor aquí, en esta zona tan turística, tan linda, tiene costos mucho más altos que lo que tendría en Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Y quien emprende también, un emprendimiento aquí es más caro que en Buenos Aires, una industria aquí paga más caro que en Buenos Aires, las familias pagan más caro que en Buenos Aires. Entonces este es un tema muy importante. Y por otro lado, nuestro tema del sector productivo de nuestra provincia, que es el corazón productivo de nuestra provincia y del país, ¿no? Y que estamos planteando con mucha también decisión eliminar gradualmente el impuesto, este impuesto tan injusto que es al campo, ¿no? Me parece que esto hay que eliminarlo. ¿Por qué? Porque además no tiene que ver solo con el sector productivo, ¿no? Porque este sector productivo aporta muchísimos recursos a la administración central. Y esto tiene que quedar aquí para dinamizar la economía provincial, ¿no? Para que se genere un círculo virtuoso. Por eso planteamos que las retenciones al campo tienen que ser eliminadas. Decirle que las próximas elecciones, sobre todo, conforme las PASO, miden gestión nacional. Digo, ¿cómo salen o cómo intentan salir de la polarización que puede llegar a darse? Explicándole a los cordobeses que estamos eligiendo nuestros representantes, quienes van a estar en el Congreso para defender y cuidar los intereses de Córdoba, ¿no? Tanto senadores como diputados. Es difícil salir de esta grieta, como te digo, porque, bueno, nos lleva muchos años, termina siendo beneficiosa para estas dos fuerzas, porque una vez le toca a una, otra vez le toca a otra. Pero en el medio estamos las provincias, en el medio está la gente, los cordobeses y todas las provincias del interior. Es importante dar esta discusión. Y por eso es importante que estemos los representantes de cada provincia y que trabajemos los representantes de cada provincia por los intereses nuestros, ¿no? Por eso Hacemos por Córdoba tiene este mensaje que es muy claro, ¿no? Nosotros vamos a ir al Congreso a defender
nuestros intereses. ¿Expectativas respecto a las PASO, lo que obtuvo las PASO, la performance de las PASO de ASEMBLEA? Y yo creo que vamos estamos trabajando para hacer la mejor elección posible, ¿no? Estamos, como vos decís, dentro de esta polarización, pero por eso pedimos a los cordobeses, a los independientes. A nosotros nos han acompañado mucho los independientes a lo largo de este tiempo, ¿no? Yo creo que tiene que ver con que han demostrado tanto José Manuel de la Soto, Juan Schiaretti, que Córdoba tiene una autonomía, han construido esa autonomía, ¿no? Este poder de ir a decidir por nosotros y no por lo que otro nos diga. Por eso creo que nos van a acompañar. Queremos hacer la mejor elección posible y proponer ideas, ¿no? Y terminar con esto de trabajar para que el otro le vaya mal. Por una vez trabajemos para que a todos nos vaya bien. Bueno, y en lo personal, ¿cómo ha sido meterte así de lleno en la política con un apellido con tanto peso, ¿no? ¿Qué ha tenido positivo y qué de negativo, si lo hubo? Bueno, de positivo es el orgullo enorme y el cariño y el respeto que yo encuentro en cada lugar a donde voy por mi papá, ¿no? El recuerdo, el respeto sobre todo, porque propios y ajenos lo sienten, ¿no? Sienten que han sido tanto José Manuel de la Sota y hoy también el gobernador, quienes han cuidado y se sienten protegidos por estos gobernadores, con nuestros aciertos y con nuestros errores, pero hay una sensación de un cuidado hacia las familias de Córdoba. Y la verdad que, bueno, y de negativo, no sé, sí, bueno, uno hereda las simpatías y las antipatías también, ¿no? Entonces, pero bueno, yo sé que más allá de ese cariño que yo heredé, digamos que la herencia más linda que tengo de la gente, el recuerdo de mi padre y el cariño, bueno, yo tengo que validar lo propio, ¿no? Tengo que mostrar qué hace Natalia. No lo siento así, no. Yo creo que José Manuel de la Sota fue él, hay uno, y bueno, yo seré Natalia y tendré que demostrar qué tengo para ofrecer. Recordamos que para la jornada de mañana está previsto una presentación particular y especial por parte de la Asociación Coral de Villa General Belgrano, ya que está conmemorando 70 años. Esta presentación será en la Iglesia Católica y deben reservar su lugar para poder disfrutar y celebrar junto a la asociación. En el marco de los 70 años que cumple la Asociación Coral de Villa General Belgrano, invitan a la presentación que realizarán mañana sábado 30 de octubre a las 20 horas en la Iglesia Católica. Pueden realizar la reserva del lugar, ya que es con aforo, a los siguientes teléfonos: 46 44 35, 46 61 98. Y hablando también de celebraciones, resaltar que ha cumplido 18 años el Estudio de Danzas Pari Aiken y lo va a estar conmemorando, celebrando junto a la comunidad el próximo 5 de noviembre. Durante toda esta semana intensificaron, por supuesto, los ensayos y estuvimos allí compartiendo algunos minutos en lo que fue en la jornada, en la noche de ayer. Compartimos con ustedes entonces también estas imágenes. Falta una semana no más para el regreso a los escenarios por parte del Estudio de Danzas Pari Aiken. Y no será una vuelta no más, sino que será un gran festejo, ya que cumplen 18 años de trayectoria artística en la villa. Su arte lo vienen expresando en todos los eventos locales, pero también se han proyectado en nuestra región y representaron en varias ocasiones a la localidad en el país. Estos días intensificaron los ensayos para presentar un cuadro que recorrerá con las danzas de Argentina, el norte y el sur de nuestro país. Más de 30 artistas en escena. Quienes deseen acompañar este festejo y el estreno podrán sumarse el viernes 5 de noviembre a las 21:30 en el Salón de Eventos y Convenciones. Deberán reservar la entrada con anticipación al 3546-4586-39. O pueden comunicarse a través del Facebook o Instagram. Nuevamente tenemos una pausa aquí en el noticiero y después información deportiva.
Sí, estamos de vuelta a la acción, por suerte está con el grupo. Este domingo se volverá a disputar en Santa Rosa de Calamuchita el 14º Rally de Mountain Bike, que vuelve luego de un año sin actividad por la pandemia. Esperan unos 800 participantes. Radio Calamuchita 98.1, una radio para todo el valle. Entretenemos, informamos y acompañamos 24 horas a todo el valle de Calamuchita. Radio Calamuchita en vivo. De lunes a viernes somos Calamuchita, de 9 a 13:30 horas. De lunes a viernes es lo que hay, de 14 a 18 horas. Lunes y viernes de 18 a 20 horas, costumbres criollas. Todos los sábados de 9 a 13 horas a todo ritmo. Radio Calamuchita, informate y escúchanos en la web calamuchitadigital.com.ar. Radio Calamuchita, una radio para todos los. Atención, aviso importante de Cotillón Matute. Hemos recibido muchas consultas por nuestro clásico evento del día de Halloween, donde todos los niños se disfrazan y recorren las calles de nuestro pueblo pidiendo dulces. Debido a la situación de público conocimiento, este año no podremos celebrar todos juntos. Es por eso que Cotillón Matute te propone disfrazarte junto a toda tu familia y hacer la búsqueda de dulces en tu casa. Envíanos videos y fotos a través de nuestras redes. Nos quedamos en casa, pero seguimos disfrutando del Halloween. No te olvides, compartinos tu festejo etiquetándonos @matutedgb o enviándonos por mensaje directo tus fotos y videos para que podamos compartirlos. Sigamos disfrutando. Compra, venta, consignaciones, gestoría. Cero kilómetros y usados. Comercializamos toda la línea de cero kilómetros de AutoCity. Línea de financiación exclusiva de Santander Río. Espinosa Automotores, de Alejandro Espinosa. Avenida Las Magnolias, 378. Espinosa Automotores. El próximo domingo llegará esta nueva edición del Rally Mountain Bike en Santa Rosa de Calamuchita. Gran expectativa, recordando que el año pasado no se pudo llevar adelante con motivo de la pandemia. Esperan la participación de más de 800 ciclistas. Sí, estamos de vuelta a la acción, por suerte ya con el grupo a full, laburando ya para lo que es hoy a partir de las 14 la entrega de kits de inscripciones hasta las 20 horas. Así que muy contento porque como voy a decir, la pandemia nos hizo frenar a todos y nosotros a nivel organizativo también. Lo sentimos, que siempre proyectando, siempre planificando para decir el 2020 lo íbamos a hacer, no pudimos, así que bueno, por suerte este año ya estamos a punto de concretarlo. Edición 14 esta. 14 años ya del Rally Santa Rosa, con una concurrencia alrededor de 800 corredores vamos a tener en total, llevo más de 600 inscritos a través de online y esperamos de todo el país, vienen de Tucumán, de Corrientes, Salta, Jujuy, Santa Cruz, La Pampa, Buenos Aires. Por suerte es una carrera que se está haciendo conocida a nivel nacional. ¿El recorrido es el de siempre? El recorrido es el mismo, de 72 kilómetros por la vuelta competitiva y de 45 kilómetros por las promocionales. Recordanos a grandes rasgos. Y salimos acá del balneario Santa Rita, nos vamos a dirigir por el camino atrás de La Olla, ahí cruzamos el puente de La Olla, la vuelta larga 72 se sube en el camino viejo Yacanto, van a bajar por asfalto hasta la altura del puentecito Santa Clara, ahí agarramos el camino que va a Amboy. Ahí se junta con el otro circuito 45, pues el circuito 45 se vuelve para el lado de La Olla, Miami. Y de ahí se van por el camino de Amboy, ahí van a agarrar un sendero que va hasta el mismo pueblo de Amboy, van a venir todo por el centro, después van a salir nuevamente para retomar para Cañada Grande, y ahí se van a juntar los dos circuitos, el de 72 y 45 kilómetros. Viene hasta Cañada Grande y por sendero se viene hasta el Arroyo Seco, y el Arroyo Seco ya vuelve por el provincial hasta el Santa Rita nuevamente. ¿El domingo? El día domingo, a partir de las 10:30 de la mañana. Cabe aclarar que a las 10 de la mañana se va a cortar la ruta de Yacanto, bien para el cuidado de los corredores y así como los automovilistas.
Hasta las 12:30, 13 horas va a estar corto el tránsito, así que bueno, pedimos por favor que se organice con tiempo los que tengan que subir allá a Canto o el Durano, porque justo hay una maratón también grande. Así que bueno, estamos advirtiendo por todos los medios para que la gente se organice con tiempo, ¿no? Y suba tipo 9 de la mañana para subir tranquila. ¿Puede anotarse gente todavía? Sí, a partir de hoy, de viernes de 14:20 y mañana de 9:20 vamos a estar inscribiendo y entregando los kits a aquellos corredores que ya están inscritos. Resaltar que en la jornada de mañana tienen la participación los más pequeñitos. En horas de la siesta tienen que acercarse directamente al balneario Santa Rita con su bicicleta. Y para disfrutar entonces una nueva edición de este Rally Mountain Bike en Santa Rosa de Calamuchita. Más informaciones deportivas y en este caso desde el rugby. Hola, soy Juan y Fuchs, fullback de Villa General Belgrano. Quería invitarlos este domingo a que vengan a apoyarnos en el partido que vamos a disputar con Embalse. Así que nada, contamos con su presencia y espero que pasemos una buena tarde entre todos. Se disputará este domingo 31 de octubre la quinta fecha del torneo regional centro de rugby. En esta ocasión, el Villa General Belgrano Rugby Club recibirá al Club Fitzsimons de Embalse. Los carpinteros se enfrentarán con los canarios a las 16 horas. Previamente, los juveniles también tendrán su tiempo de juego alrededor de las 14 horas. Están todos invitados a alentar al equipo local. Hola gente, los queríamos invitar a alentar al club de rugby de Villa General Belgrano. Van a estar jugando las inferiores a las 2 de la tarde contra Embalse y Santa Rosa y luego a las 4 la primera del club. Los esperamos y bueno, desde siempre muchas gracias. Más información deportiva, en este caso desde el Newcom. Desde aquí de Villa General Belgrano, este fin de semana tienen dos instancias. Por un lado, el encuentro en Villa General Belgrano, en el Social y Deportivo. Y el domingo en Santa Rosa de Calamuchita, esto que también será un encuentro nacional. Mañana hacemos, en realidad el encuentro cuenta de dos partes. La primera parte en el Club Social, mañana a la tarde, a partir de las 4 de la tarde, que viene un equipo de Alas de San Luis y San Francisco. Y nosotros presentamos dos equipos. Y el domingo en Santa Rosa va a haber un mini torneo con 10 equipos. También de San Luis, de Córdoba, de Morrison, de Río Tercero, Río Cuarto, Córdoba Capital. Así que avanza, vienen equipos de prácticamente toda la provincia y de San Luis también. Todas estas instancias también para que la gente que no conozca el deporte pueda acercarse. Exactamente, está toda la gente acá de Belgrano invitada a ver el torneo el mañana y el domingo en Santa Rosa. Más que nada es para difundir el deporte acá en la zona, que no está muy difundido todavía. Recién hace 3 meses, nosotros estamos hace 3 años acá en Belgrano, y hace 3 meses se formó un equipo en Embalse, que es el único, somos los dos únicos del Valle de Calamuchita, y yo hace un mes empecé de vuelta a dar de Newcon en Santa Rosa, en el Club Italiano, y este encuentro más que nada es para fomentar la difusión de este deporte. ¿En Santa Rosa, en Belgrano, y algún otro lugar estás dando? Por el momento estoy en Belgrano y en Santa Rosa. Posiblemente el mes que viene, están por terminar un playón en Villa Ciudad Parque, empezaremos con Newcon y Volley ahí en Ciudad Parque. Ya me tiré la propuesta, me dijeron que sí, y tenemos que cerrar algunos datos nada más y listo, ya empezaríamos. ¿Preguntar más a la gente, una especie de volei adaptado, con menos impacto? Sí, el volei, el Newcon es una especie de volei con algunas pequeñas modificaciones para que el cuerpo de la gente adulta no sufra, sobre todo en las rodillas, la cadera, la espalda, los tobillos. Realmente la gente grande siempre tiene alguna dolencia. Entonces con este deporte, al no haber saltos, no haber remates, no hay golpes a la pelota, se toma con la mano, entonces es bastante generoso con el cuerpo. No, exactamente. Sí, para la gente adulta, aparte es muy divertido jugarlo, el ambiente que se genera es muy lindo. Sí, sí. En esta localidad ha crecido muchísimo, ¿cuántas personas lo practican? Sí, en Belgrano tenemos alrededor de 30 alumnos, tengo yo, en el Club Social. ¿Es más de un equipo entonces? Sí, siempre vamos con dos equipos, mínimo dos equipos. Hay gente que, pero como te dije recién, hay gente que no le gusta competir, le gusta solamente la parte social y recreativa, y está todo bien, no a todos les gusta competir, obviamente. Y por eso de los 30 solamente formamos dos equipos, que seremos 15, entre 15 y 20 personas las que les gusta competir. ¿Y ya los partidos, los equipos son mixtos? El Newcon es un deporte mixto o femenino solamente, en la parte competitiva. Generalmente se juega un mínimo de tres mujeres y máximo de 3 hombres. Bien. En cancha. Bien. Bueno, entonces
entonces es entrada gratuita para la gente que quiere acompañar, tanto mañana aquí en el Club Social como el domingo en Santa Rosa de Calamuchita. Sí, sí, para toda la gente que quiera venir a ver de qué se trata este deporte, están invitados, no hay ningún costo, nada. Si quieren colaborar con el buffet que va a haber, están invitados. Y bueno, y si quieren sumarse, están los días de entrenamiento, que son los martes a las 9 de la noche, los jueves a las 10 y media de la mañana y los viernes a las 8 de la noche en el Club Social. ¿Santa Rosa dónde se disputa? ¿En el salón del club? En el Santa Rosa es en el Club Italiano, en el salón que está ahí en la Lomada. Y allá los horarios de entrenamiento en Santa Rosa son los lunes a las 10 de la mañana y los jueves a las 7 de la tarde. Posiblemente si sigue aumentando la cantidad de gente agregaremos un día más. ¿Vos le seguís dando? Sí, volei sigo dando acá en el Club Social, volei mixto, es semi-recreativo, los días lunes y jueves a las 9 de la noche. ¿Quieren sumarse? ¿Pueden hacer? Sí, está todo el mundo invitado, cualquiera que quiera venir y probar una clase no tiene ningún costo. ¿Edades? ¿Cómo? Edades a partir de 15, 16 años para arriba. El profesor Eduardo Criscuolo quiere agradecer a la Municipalidad de Villa General Belgrano por la donación de elementos deportivos. Pelotas, bandas elásticas, pelotas medicinales, red y varillas de vóley. Y a su vez, también brindó la colaboración para afrontar los viáticos, para viajar a Santa Rosa para poder competir el próximo domingo. Más información deportiva y en este caso resaltar lo que será el próximo domingo, donde la Reserva y la Primera del Social y Deportivo se van a estar enfrentando una vez más, en este caso con una nueva fecha de este torneo que están llevando adelante. Pero lo particular y que también han dado a conocer, que van a poner a disposición de todos aquellos que quieran compartir esta jornada deportiva unas urnas para poder colaborar y ayudar con un pequeño de la ciudad de Río Cuarto que está atravesando una enfermedad y que necesita la familia recaudar dinero para la compra de un medicamento que es muy oneroso. Hace tiempo que está vigente una campaña para ayudar a un pequeño que necesita un medicamento muy caro. El Club Social y Deportivo de Villa General Belgrano se suma a esta acción. Todos por Lolo. Lorenzo Lolo Giordanengo es de la ciudad de Río Cuarto, tiene 1 año y 9 meses. Mientras los días pasan, su salud corre peligro. El pequeño padece atrofia muscular espinal, AME, tipo 1, una enfermedad neuromuscular de origen genético que impide el desarrollo adecuado de los músculos y que, en su versión más severa, suele causar la muerte en los primeros años de vida. Luciana Paola Chepi y Franco Giordanengo, sus padres, se pusieron al frente de esta campaña solidaria que tiene ultimátum, ya que su hijito debe colocarse esta medicación, cuyo costo es de $2 millones, antes de que cumpla 2 años, que será el próximo 18 de diciembre. Este domingo, 31 de octubre, dispondrán de algunas urnas para los que deseen colaborar durante el desarrollo del partido de fútbol en las instalaciones del Club Social y Deportivo de Villa General Belgrano. Y durante la semana, estas urnas estarán en algunos negocios de la villa. En Comfort BGB, en Peisa, Avenida Ojo de Agua 76, en Kiosco Los Tilos, Avenida Julio Arroca 230 y en Supermercado Galazo, Avenida San Martín 373. A través de las redes, para mayor información, pueden seguir el perfil en Instagram. Todos por Lolo. Tenemos ahora para compartir la última pausa en el noticiero y ya volvemos con más Telediario BGB. Con la nutricionista Sandra Avenali, que se desempeña en el Hospital Eva Perón y también en el Hogar Albertus Magnus, seguimos hablando de los alcances de la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos. Más de una sorpresa, dijo, uno se encontrará en las góndolas con alimentos que creía saludables, pero que en realidad no lo son.
Desde Villa General Belgrano, Servicios Calamuchita es la solución a los problemas de tu casa. Impermeabilizaciones con membranas líquidas, aluminio y transitables, plomería, gas, electricidad, instalaciones de termotanques solares y aires acondicionados. Servicios Calamuchita le garantiza la solución a los problemas de humedad y filtraciones en techos y paredes. Hacé tu consulta al 3546-515869. Garantía de solución. Peisa, líder en calefacción central. Sistema de calefacción por agua caliente sanitaria, por radiadores o piso radiante. Opción alternativa por energía solar. Soluciones eficientes y a la medida de cada necesidad. Comfort VGB, representante zonal, climatiza la villa y el valle con precios de fábrica. Avenida Ojo de Agua, 76, local 5, Villa General Belgrano. De la villa, traslados privados, transfer al aeropuerto, viajes especiales, viajes escolares, traslados de personal y ejecutivos, modernas unidades para ofrecerte el mejor servicio. Viaja seguro y con el mejor confort. Habilitación nacional para viajar a cualquier punto del país. Transporte La Villa. Durante esta semana se dio a conocer la resolución donde se aprobó la ley del etiquetado frontal para los alimentos. En este caso estuvimos conversando con la nutricionista que brinda sus servicios en el Hospital Regional y también aquí en el Hogar Albertus Magnus, el alcance y la importancia que tiene esta decisión. Va a ser un impacto, como recién hablábamos un ratito, de que la gente se va a dar cuenta de que hay muchos alimentos que pensamos que son saludables y no lo son tal. Por ejemplo, como en el caso de los yogures o las barras de cereal o los turrones, que muchas veces la gente los toma como colaciones. Entonces, vamos a tener que repensar y vamos a tener que empezar a elegir, digamos, aquellos alimentos que son saludables, que cuáles serían, vos me preguntás, bueno, lo que sería la leche, la carne, el huevo, las verduras, las frutas, los cereales, todos aquellos alimentos que nacen de la tierra, que evidentemente son los que nos proporcionan las vitaminas, minerales y energía que el cuerpo necesita. Pero bueno, la industria alimenticia generó todo esto con ese famoso bliss point que ellos ponen, que son los nutrientes críticos que nosotros los Nutri decimos que son todo lo que son las grasas, la sal, el azúcar. Ellos han trabajado mucho sobre esto para que muchos alimentos, digamos, lo tengan y generen esa cosita de que nosotros queremos comer y no sabemos por qué. Como en el caso de las colas, que muchas veces la gente dice, ¡ay! Quiero tomar más. Y es debido a la cantidad de sodio y el azúcar que en esa combinación ellos han trabajado mucho. ¿Sí? Además de, bueno, advertirle a la gente que a veces está consumiendo algo sin saber, porque esto, digamos, lo que salía en la letrita chica va a estar estampado en grande. Exacto. ¿Usted cree que va a modificar la producción de alimentos, que lo va a mejorar? Y va a hacer que la industria alimenticia tenga que ver con toda la innovación que ya, digamos, ya viene con todo este movimiento en lo que es a América Latina. Digamos, nosotros como país somos uno de los últimos en implementarlo. Creo que en febrero fue Uruguay que tomó, digamos, también la ley y nosotros costó, pero llegó, lo logramos. Creo que eso va a ser un paso importante para nuestra población y para lo que es la salud pública, que, digamos, se piense por primera vez en que vamos a poder elegir con conciencia qué es lo que hoy queremos comer. No que nos imponga la industria alimenticia como que nos genere la imposición de un alimento, sino que hoy como consumidores podamos elegir aquel alimento que nosotros creemos que tiene menos sellos, digamos, en frontal para poder agarrar y para poder elegirlo, ¿verdad? Los alimentos más procesados llegan al consumidor. Claro, digamos que no son alimentos, yo diría que son productos ultra procesados, porque tampoco sabemos ni lo que tienen adentro. Hoy en día a las nutricionistas nos cuesta mucho poder leer las etiquetas de los alimentos común y corriente. Hoy en día ya cualquier, digamos, va a ser una herramienta sencilla y que cualquier niño o adulto o adolescente va a poder agarrar y poder leerla para poder agarrar y escoger
el alimento que crea conveniente. Alternativas a esos alimentos, esa va a ser el interrogante, no la gente, sino porque seguramente va a haber muchos alimentos con estas etiquetas. Exacto, y los que más vamos a tener que elegir es los que menos, digamos, ellos tengan. Por eso vamos a tener que aprender. Creo que para las Nutri, todo lo que es educación alimentaria nutricional se nos viene fuerte y vamos a tener que enseñar mucho a la población. Si bien la población ya viene informándose, digamos, de todo esto, pero bueno, vamos a tener un arduo trabajo y también va a estar bueno. Hay un periodo que tienen las empresas para adaptarse a la nueva ley. Hay un periodo de adaptación más o menos de 180 días, donde todos se van a tener que poner, digamos, a cuenta para poder ya ir innovando sus alimentos, que creo que está bueno en el portfolio, digamos, de ellos, para poder agarrar e ir bajando la cantidad de sal, azúcar y sodio que tienen los alimentos. Ya en algunos lo podemos ir viendo. Por ahí cuando compramos aceitunas, ya digamos que este alimento, que era un encurtido, ya no tiene tanta cantidad de sal como lo tenían antes. Las gaseosas aún también uno puede, digamos, ver de que ya están bajando. Porque estas mismas empresas que son las multinacionales no solamente están aquí en Argentina, sino a nivel mundial, ¿verdad? La ley también interviene en la publicidad y también en la presentación de los productos. Sí, en la publicidad, que está buena porque hoy en día los niños son los más vulnerables y son los que lógicamente ellos, a través de lo que ven en todas las imágenes que presentan en la publicidad, ellos escogen alimentos que muchas veces ven impresos, digamos, como dibujitos animados dentro de los paquetes, y bueno, cuando van al súper lógicamente les llama la atención y es lo primero que eligen, ¿verdad? Entonces eso va a estar bueno porque va a estar regulado, y aún también todo lo que es la regulación, digamos, de que ya las asociaciones civiles no van a tener, digamos, que poner, como en el caso de las mermeladas, que vienen con el nombre de una persona porque trabaja con obesidad, o de fundaciones, como en el caso de las aguas, porque pertenecen a una que seguramente dice que tiene menor cantidad de sodio. O sea que ya eso también, los patrocinios se están eliminando, y eso también está bueno. ¿También engaña a veces cuando se presenta un producto como light o de bajas calorías? Sí, también. Entonces todo eso también va a estar, digamos, marcado, y eso también está bueno, porque hoy ya la gente, por eso te digo, lo importante que podamos elegir todos con conciencia. Sandra, esta ley también va a dar el marco para que se generen entornos más saludables en los colegios, con sus kioscos, con sus comedores. Sí, sí, sí. Esa, digamos, sería el tercer eje, que es la protección, digamos, de los entornos saludables, que también está muy bueno. Porque ahí van a tener que ver todos los que son los comedores, las cantinas y aún los menús que reciben los niños, niñas y adolescentes en la escuela. Todo tiene que estar, y ahí, digamos, me gusta porque juega el Estado, que va a tener que hacer la reforma de muchos de los menús que tienen, digamos, que le ofrecen a los niños en las escuelas. Van a tener que ser menú que tengan saludable, con mayor cantidad de frutas, verduras, cosa que nosotros en la encuesta nacional, digamos, de nutrición, en la encuesta nacional de factores de riesgo, estamos muy bajos. Tenemos que comer 5, digamos, porciones entre frutas y verduras, y como país, digamos, por nosotros, día. Por día, y nosotros tenemos el consumo de 1,9, ni a 2 llegamos casi. Así que bueno, ahí tenemos, por eso te digo, una ardua tarea aún el Estado para hacer también. Compartimos ahora la información de los clasificados. Grupo Blackstone Villa General Belgrano, convocatoria para cubrir vacantes en áreas, recepción, mucamas, mantenimiento. Enviar currículum vitae por mail auditoria@grupoblackstone.com o personalmente acercarse a Avenida San Martín 436. Grupo Blackstone Villa General Belgrano convoca para cubrir las siguientes vacantes: chef, ayudante de cocina, pastelero. Enviar currículum vitae auditoria@grupoblackstone.com o personalmente en Avenida San Martín 436. Posada Tantra necesita mucama mayor de 35 años, con experiencia y que reside en Villa General Belgrano. Personas interesadas, dejar currículum vitae en San Vicente Palotti 36. Llamado a licitación para el kiosco Cantina del Colegio Alemán. El Colegio Alemán de Villa General Belgrano informa que se encuentran a la venta en la Secretaría del Colegio los pliegos para el llamado a concurso para la concesión del kiosco cantina de dicho establecimiento. Se encuentran disponibles en el colegio Avenida Los Incas 131, de 8 a 15. El valor del pliego, 500 pesos. El llamado cierra el viernes 12 de noviembre a las 13.
La apertura de los sobres con las distintas propuestas se realizará el lunes 15 de noviembre. Y tenemos los datos también del tiempo. Se espera para este sábado nublado, tormentas aisladas, máxima de 36, mínima de 19. Para el domingo, lluvias, máxima de 30, mínima de 20. Y para el lunes, chaparrones, máxima de 20, mínima de 17 grados. Llegamos al final de la edición del día de hoy. Les deseamos un excelente fin de semana y nos vamos a volver a encontrar el próximo lunes, 20 horas, por aquí por El Sauce TV. Muchísimas gracias y muy buenas noches.